¿Qué puedo decir con propiedad? Que los errores del pasado no tienen ni tendrán cabida en mi corazón y mente. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. La Procuraduría de Justicia asegura tener en su poder unos 10.000 cheques, que forman parte de una inmensa operación de lavado de dinero, cerca de 100 millones de dólares. Dinero proveniente de instituciones estatales como ENITEL, INICER, la DGI y la Tesorería de la República.